muchísimo ejercicio y todo el tiempo toda la vida he llevado muy buena alimentación entonces yo era de las personas que pensaba que el día que me diera covid me iba a dar cosquillas porque delgada buena alimentación mucho ejercicio como a valeria le iba a pasar eso y justo eh, estaba de vacaciones en Ciudad de México entre comillas de vacaciones porque estaba haciendo Maestría, y por eso es que me fui allá porque tenía que tomar unas clases presenciales. Y no sé si yo me contagié por mi hermano o eh, tuve que hacer un, un viaje. Fui y vine mismo día a Mérida. No sé si en el avión me contagié. Una persona que cuidaba así, o sea, exageradamente. Me quitaba los zapatos, hasta me bañaba de spray, todo el tiempo cubre boca y el, el K95, o sea, lentes, no usaba careta, pero todo el tiempo lentes, o sea, sí me cuidaba bastante. Y sí me daba mucho miedo, o sea, como el hecho de que me da COVID, aunque pensaba que no me iba a pasar nada. Cuando me contagió, que fue el 20 de, el 21 de julio, que fue que me hice la prueba y di positivo, yo me vacuné un día antes, tosí. El día 21 estaba en casa de mis papás y me dio miedo, como contagiarlos. Dije, no sé, es como una tos rara, pero yo no me sentía mal. Me puse el cubrebocas y me fui a hacer la prueba y di positivo. Viajé a Veracruz, estuve aquí, me hice la PCR, estuve cuatro días y mis papás me dijeron que mi hermano y mi tío dieron positivo también y que no me quedara aquí en la casa. Me fui manejando otra vez a, a Ciudad de México, a casa de mis papás y ya llegué oxigenando en 89 era mi yo ya traía tratamiento ya con un, con un con un internista porque sí me había dicho que el hecho de que yo me me contagiara eh, más bien que me vacunara infectada si era de riesgo entonces llego llego a Ciudad de México mi oxigenación llega estaba en 89 Llegué como a las 5 de la tarde y en la noche me baja a 85. Pasan días. El día 7, 7 de agosto, mi abuela muere. Ese mismo día, o sea, ya llevaba como dos semanas. Ese día se empezó a sentir mal. Su oxigenación bajó a 31. Y los doctores dijeron que en ese o sea, que ya no habían más que hacer. Ella no quiso llegar al hospital y ella murió. Al día siguiente me entra la fiebre y es cuando ya mis, mi hermano le habla a mis papás que fueran por mí y me llevaron al doctor llego al doctor me toman la temperatura y no sé o sea no sé cuánto tenía que ni siquiera marcaba el termómetro me ponen su suero y ya cuando me estabilizan mi temperatura era de 39 me querían dar de alta pues le piden al doctor que, que me interna porque que si me mal me hacen una prueba COVID, doy negativo, y cuando me sacan las placas, o sea, el doctor le dijo a mis papás que tenía una neumonía muy delicada y que me tenían que, operar, que internar en un hospital grande y que eso, hizo, eso iba más, a tardar más de un mes. Yo no me podía ni siquiera sostener. O sea, ya no veía, también de, perdí como la vista. Me, me, la luz me lastimaba muchísimo. Llego al hospital y el doctor, después de un rato, todo se acerca con mi papá y me dice que yo tenía una neumonía muy delicada y que en unas horas me tenían que intubar. Me intuban el lunes, el lunes 9. Yo no recuerdo ni qué pasó ni lunes ni martes hasta el día miércoles. El día miércoles llegué el doctor y me dice que mis estudios estaban muy mal, que mi cuerpo estaba inmunodeprimido, que no tenía oxígeno en la sangre, tenía anemia, perdí 15 kilos. Yo pesaba 55, me fui a 40 kilos. O sea, perdí. No, o sea, todos mis estudios eran malos. Estuve en tu 14 días. De esos 10 días, estuve 10 días. 10 días pro, pronada. Pro o sea, boca abajo. No sentí nada, no recuerdo nada. Al día 11, que fue el día 26 de septiembre, a mí me voltean y me empiezan a despertar. Cuando yo me despertó, yo me extuvo. Y me acuerdo cuando me extubo, yo le, o sea yo agarro, para eso yo sacaba como muchas mangueras rojas de mi garganta. De mi boca, yo las agarraba y le decía a los, a los enfermeros: Mi papá tenía razón, ustedes me quieren matar. Y me acuerdo que llegaron un montón de así camilleros, enfermeros, y yo empecé a aventar a todos. Y yo pensé que eso había sido un sueño, hasta que me empezaban a preguntar: ¿Te acuerdas que textuaste? ¿Te acuerdas que textuaste? Y yo, entonces no fue un sueño. El doctor le dijo a mis papás, tenía el 3% de probabilidad de vida. Les dijo que, que les llegó un momento en que les preguntó que no, no sabían qué religión era, no, no sabían qué estaban haciendo, pero que lo siguieran porque yo estaba evolucionando. Después de que me intubaron, mis pulmones se pusieron blancos. O sea, la gente que veía mis radiografías o mis placas, amigos que son médicos, o sea, decían como nos tenemos que despedir de Valeria. Había veces que soñaba dormida y soñaba despierta y no sé qué cosas si sí fueron reales y qué no. Y una voz, me, era una voz de un hombre y me decía, nos tenemos que ir. Y yo preguntaba, bueno, en ese momento me, como que me elevaba y recuerdo que era de noche porque había muchas velas. Entonces estaba el hospital y toda la gente alrededor con muchísimas velas y yo decía todas esas personas están haciendo oración por mí y esa voz me volvió a decir no te puedo llevar yo preguntaba por qué porque hay muchas personas que quieren que te quedes o sea sí fue un milagro el hecho que yo esté aquí y cuando salí de lo, o sea cuando yo desperté más que estar enojada mucha gente se enoja o sea lo que me han platicado que les da COVID y es, ¿por qué a mí? ¿Por qué viví esto? Yo desperté bien agradecida. O sea, lo viví, creo que es algo que tenía que vivir. Nadie se explica por qué, o sea, por qué, como decís que por qué Valeria, la que hace mucho ejercicio, la amiga que se cuida más, o sea, toda la vida me he cuidado, ¿por qué te dio tan fuerte? Entonces era, es algo que yo le agradezco. Agradezco la vida y le agradezco a Dios porque sí aprendí muchas cosas. Valoras a las personas. Muchas veces estás, sobre todo ahorita en el celular, estás y no estás. Vives con alguien y no lo pelas por estar en el celular, por estar metido en el trabajo. Y tengo que valorar mucho más a las personas que la parte material. Porque de verdad, cuando estás en el hospital, ni siquiera te acuerdas del trabajo, ni siquiera te acuerdas de si tienes un pendiente. O sea, lo dejas y en ese momento lo más importante es tu salud. El cuerpo el cuerpo es súper sabio y todo el tiempo te está dando alertas y a veces no las vemos. O sea, subestimamos. Porque algo bien importante: cuando eres joven, subestimas todo. Subestimas que no te vas a enfermar de nada y si te va a dar algo, va a ser una gripa. Ay, no me va a pasar nada. Ay, con un paracetamol, con una neumelurina, con lo que sea, se quita. Y subestimas por la edad. Yo subestimé la enfermedad por mi edad, por, por mi estado físico, por todo lo que. por todos mis hábitos buenos. A y casi me muero. Esa es la verdad. Entonces, yo creo que algo es que no tenemos que subestimar nada. Entonces, yo, o sea, algo. Algo que me dejó todo esto es el valor a la vida. Recuerdo el, en el momento que me intubaron, yo sentía que ya me iba. Y pensé en mis papás y, les, y solamente pensé, perdónenme porque me tengo que ir. Y por otro lado decía, Dios no me lleves, me falta mucho, aún quiero estar aquí. Y decía: Quiero una familia, quiero, quiero seguir trabajando, quiero. No, no me quiero ir. Valorar la vida, valorar las personas, valorar los amigos, valorar cada cosa que tenemos. A veces pensamos que, que sufrimos y que, que por, por qué Dios por qué la vida eh, nos da esos momentos tan complicados. Y creo que hay que tomarlos y aprenderlos. Aprender de ello y pensar por qué llegó a mi vida esto. Todo, todo, todo pasa por algo. O sea, la frase creo que la que más me gusta y siempre le he dicho es: uno nunca sabe lo fuerte que es, hasta que hacer fuerte es tu única opción. Hola Valeria, el día de hoy nos está acompañando Nuria Valeria Gómez Caballero, como acabas de, de ver este, y escuchar el video que ella nos ha compartido en este, en este episodio, Un, una historia de, de mucha valentía, de mucha fortaleza. Tanto para ti como obviamente para tu familia, ¿no? Para tu familia que, que estaba ahí viéndote, ¿no? Viendo cómo, cómo, cómo ibas. Eh, Nuria, eh, Valeria, eh, ella es de Ciudad de México, es directora de inversiones en el grupo City Banamex. Y te aplaudo, te felicito por, por ser tan una chica con mucha fortaleza, ¿no? Que es lo que hoy te tiene aquí. Muchas gracias por, por estar con, con nosotros en este día y por compartirnos tu historia de vida, ¿vale? Ay, no, gracias, al contrario, gracias por la invitación. Cuéntame, eh, viendo en retrospectiva, ¿qué puedes ver de esa Valeria ahí? ¿Qué puedes ver de esa Valeria que estaba en, en esa cama? ¿cómo puedes ver a, a Valeria que llega al hospital? Porque tú llegas de manera consciente, uh -huh. ¿no? Entonces, viendo hacia atrás, ¿cómo ves a esa Valeria y cómo ves a Valeria el día de hoy? Híjole, la verdad es que, o sea, veo y el, el, vuelvo a ver el video y es como súper fuerte otra vez como recordar, fueron muchas, muchas cosas, o sea, justo cuando llego al hospital la verdad es que y yo hasta me sigo sorprendiendo estaba lo más tranquila o sea cuando el doctor uh -huh. me dijo te vamos a intubar fue como sí papá firma mi intubación o sea fue lo más okay. tranquilo creo que algo que me ayudó muchísimo en ese momento fue que no tuve miedo sí creo que muchas de las personas uh -huh. que se fueron de covid que entraron al hospital fue más por eso o sea el miedo uh -huh. que te entra de saber de no, más bien de no saber qué va a pasar de que pues, todo el mundo decía, cuando te intuban te mueres. Nunca tuve miedo. O sea, yo creo que esa fue como la fuerza, la fuerza uh -huh. que tuve. Es decir, yo pedí al doctor, necesito ver a mis papás, dije, quiero los dos aquí uh -huh. y me quiero despedir de ellos. Pero el despedirme era, para decirles, oigan, voy a estar un tiempo en el hospital porque más o menos iba a estar un mes. Y les dije, pero nos vemos en unos días. O sea, yo voy a salir. Nunca, nunca pensé en algo negativo. O sea, ni okay. siquiera... No pasó ni por mi mente. Creo que en ese momento fue lo que más me ayudó. Y cuando salí, yo creo que ahora la Valeria que, que soy en este momento soy muchísimo más fuerte, mucho más como pensante, mucho más tranquila. En, en antes como todo todo quería ser como perfección y ahora es como no dejo que fluyan las cosas, como que digo si pasa cierta situación, Dios está conmigo, todo va a fluir, todo se va a resolver como que ya no me angustio. Y creo que también eso uh -huh. es algo que me ha ayudado muchísimo. Al menos ahorita me siento mucho más tranquila que antes. Uh -huh. Eso es lo que qué, qué cómo me siento ahora. Sí, uh -huh. qué, qué bellas palabras, como comentas, ¿no? Eh, dices, no tuve miedo. Y muchas veces, como dices, lo, que, lo primero que piensas es, me van a intubar, ya. O sea, quiere decir el final. Y eso no solo sucede en lo que vivís, en lo que muchas personas vivieron con el COVID, sino en otras situaciones también, ¿no? Que se presentan día a día. No día a día, pero sí personas que están pasando por situaciones en donde te dan un diagnóstico y lo primero que piensas es: ay, ¿no? Este, no sé si la haga, ¿no? Y como comentas tú, el, el hecho de no tener miedo a pesar de la situación es lo que te dio a ti la, la fortaleza para, para librar esta, esta batalla que no fue nada fácil y que tienes la oportunidad el día de hoy de contar tu historia a otras personas. 100%. ¿Qué? ¿Qué puedes decirle tú a esas personas que están viviendo por situaciones eh, de retos? ¿no? Que ahorita la vida en cuestión de salud les está presentando retos en su, en, en su vida. Yo creo que el estado emocional es súper importante. Ahí les platico. Yo creo que mi, mi COVID fue emocional. Uh -huh. O sea, el hecho de cómo me puse tan mal. Porque yo estaba pasando por una situación bastante complicada. Mi, mi abuela muere dos días antes de que yo entre al hospital. Este, un mes antes me acaba de separar de, de mi pareja. O sea, estaba pasando por cosas tan emocionalmente. O sea, sientes tristeza, sientes dolor, sientes coraje, sientes odio, sientes todo. O sea, una mezcla mm. de sentimientos negativos que a mí me inmunodeprimieron. Mm. Y algo que me ayudó fue justo lo positivo que fui. Mm -hmm. Entonces, yo creo. Que una parte es el texto emocional, o sea, que si tú te vas para abajo, o sea, la energía y lo positivo te lo tienes que dar tú mismo, uh -huh. no las personas, o sea, tus pensamientos. Los pensamientos es algo, o te vas para abajo o te, o te vas para arriba. Uh -huh. Tú decides. Sí creo que la fe es algo que ayuda muchísimo. O sea, yo en mis sueños, todo el tiempo soñaba, y, y los doctores y mi papá me decían, la fe es lo el doctor... Es un sueño que tuve. El doctor le decía a mi papá: ya no podemos hacer nada por ella. Lo único que la va a salvar es su fe. Uh -huh. Llegó mi papá. Eso tú lo soñaste. Eso, eso fue un sueño. O sea, mi okay, pa, el doctor okay. le dice a mi papá: ya nadie le puede ayudar. Ya hicimos todo lo que está en nuestras manos. En este momento, quien la va a salvar es su fe. Y me acuerdo que mi papá uh -huh. me decía en ese sueño: hija, dame dos días. O sea, dame dos días para que estés bien. Entonces, uh -huh. como que en mi mente era, mi papá me pidió dos días. Yo me despierto, yo no podía, yo no podía hablar, porque también me despertó okay. en intubada. Entonces yo todo el tiempo escribía y me acuerdo que porque tengo una nota, y entonces uh -huh. en la nota yo puse fe y lo puse súper grande, y puse fe es lo que me va a salvar. Mi papá me lo está pidiendo. Y entonces pasaron dos días, y me acuerdo que ese día llegó el doctor, ya había despertado, y el doctor llegó en la mañana y me dijo, Valeria, necesitamos este necesito saber si si recuerdas cosas sabes qué día es hoy y yo le dije no no sé Dijo uh -huh. hoy es 27 de agosto diario te voy a estar preguntando qué fecha es y diario uh -huh. en mis sueños era la fe la fe la fe y mi papá me decía uh -huh. dos días dos días llegó al día siguiente le dije al doctor que era 28 uh -huh. llega el, el segundo día era 29 de agosto uh -huh. y entonces llega mi papá en la visita de las 6 de la tarde y me dice, hoy es, hoy es la mejor noticia que el doctor nos ha dado desde que llegaste al hospital. Ya uh -huh. o sea, le pregunto a mi papá, ¿qué, o sea, ¿qué noticia? Y me dijo, hoy, hoy estás fuera de peligro. Y entonces en mi mente fue, wow, los dos días que mi papá me pidió y la fe que tuve. O sea, en uh -huh. serio yo decía, hay una, es que pasaron cosas súper, súper padres. Había un doctor, un enfermero, uh -huh. un enfermero que... Aparte, siempre tenía como mujeres, ¿no? Y llegó un hombre, y yo dije, no puede ser hombre. De verdad que era un angelote, o sea, fue, fue, fue un súper ángel para mí en el hospital. Y me acuerdo que ese día, el día que lo conocí, hasta yo le pedí que, que me bañara. Yo le dije, ¿puedes bañarme? O sea, porque yo pedía a diario mi baño y yo decía, no me importa mm -hmm. quién. Entonces me llevé también con él, que hasta le escribí le dije, ¿tú me vas a bañar? Y dobló turno, sin, o sea, no tenía que hacerlo y dobló turno para, como para estar conmigo. Y cuando me iba a bañar, me dice, ¿te puedo poner música? Y ya le digo, sí, pero aparte el chico es chino, tatuado, con aretes. Y yo dije, ahorita me va a poner okay. como metálica <laughs> o rock and roll. Ya dice, sé, eso es heavy metal, es ¿no? Lo que yo pensé, <laughs> sí, sí, sí. Okay. Y en eso me pone una canción cristiana que se llama Todo va a estar bien. Cuando okay. él me pone esa canción, en mi mente está súper bonita. No recuerdo quién la canta, pero así la pueden buscar, como Todo va a estar bien. Y entonces en mi mente, uh -huh. así se llama, en mi mente fue, por algo me está poniendo esta canción, uh -huh. voy a salir, o sea, voy a salir del hospital. Yo no sabía en ese momento que seguía grave, okay. pero yo dije, voy a salir del hospital, o sea, por algo me está poniendo esta canción. O sea, fue así una señal, una señal que dije, sí, 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 voy a estar bien, voy a estar bien. Y creo que fue el ánimo, el ánimo que me dieron, las señales, o sea, yo sí creo muchísimo en las señales de la vida. Y tuve muchas señales de que iba a estar todo perfecto. Y también le pedí a Dios de no me lleves. No quería irme. Y, y antes de eso, ¿tu fe era la misma como la que me estás contando ahora o, o no eras tanto de fe? Porque igual muchas personas, ay bueno, pero este la fe ahorita nos estás contando cómo esa fe te, te ayudó y lo, lo viste, ¿no? O sea, tú en tus sueños lo escuchaste, lo viviste. Pero esa, fe la tenías, esa misma fe la tenías antes o la, fe la, la esta fe la desarrollaste o la, la viviste de, de mayor manera justo en, en este proceso de estar entubada? Yo creo que la desarrollé desde que empezó el COVID. O sea, siempre he tenido fe, uh -huh. pero cuando empezó el COVID fue... Cuando, o sea, recuerdo que mi papá se enfermó el, en abril de 2020, justo por, como un mes después de que había empezado todo lo de la pandemia del encierro. Okay. Entonces yo viví el COVID como, o sea, a mi papá, me, gracias a Dios está bien, pero también estuvo con oxígeno en casa. Uh -huh. Pero fue como mucho, mucho mi, el impacto que me dio, ¿no? Y aparte yo lejos, yo en Veracruz, en Ciudad de México, y yo sí decía, solo un milagro va, solo un milagro va a curar a mi papá. Y así okay. fue. O uh -huh. sea, llegó el milagro y de ahí aumentó mi fe y fue como, yo voy a salir. O sea, en mi, en mi cabeza ni siquiera me imaginaba, o sea, en, a ese grado al que llegué. Por eso es que, no sé si es lo mejor, o sea, creo que el hecho de no imaginármelo hizo uh -huh. que no, que no entrara en, en ese pánico de decir, me van a intubar, porque el doctor también me dijo, vas a usar oxígeno de por vida. Ok. En el momento que llegué, y aún así yo dije... No, el doctor está, está loco. O sea, no. Es, ¿Cómo voy a usar yo oxígeno de por vida? Dije, no, no, creo que no. Y lo borré, uh -huh. lo borré de mi mente. Uh -huh. Y sí y creo que los doctores te dan el peor escenario. Y no, yo creo que no hay ni hay que escucharlos. Bueno, a eso fue lo que me ayudó. Dije, no, no, no. Y lo borré. Sí, como, como lo que estás comentando ahora, ¿no? La parte del pensamiento, ¿no? el, el Que lo que tú piensas. No, si estás en este pensamiento negativo, pues obviamente todo, todo va a ser así, ¿no? Mientras que estás en ese pensamiento positivo que sabes, bueno, eso es lo que está pasando, pero yo sé que voy a salir adelante, yo sé, sí, que voy a estar bien y que además me voy a agarrar de mi fe, ¿no? Eh, sí. Aquí siempre me gusta hablar como todos eh, tenemos fe. En a, que sabemos que hay alguien más, ¿no? Más, más grande, más poderoso que nosotros. Entonces, esa fe, agarra esa fe y de esos pensamientos positivos son los que, que a ti te llevaron a salir adelante, ¿no? Y también por parte de, de tu familia. ¿Cómo, ¿Cómo viste a tu familia después o lo que te contaron? Eh, ¿Qué les pudieras tú decir a las personas que están... Cuidando a sus seres amados, ¿qué les puedes tú decir de lo que a ti, tus papis y tu familia te contó? ¿Tú qué les pudieras decir a esas personas que están cuidando a, a sus seres queridos en los hospitales o en, las en sus casas? Híjole, eso sí fue bien fuerte. Yo veía, yo veía la cara de mis papás, sobre todo mi papá. Uh -huh y yo veía que me veían como como que querían salirse las lágrimas y eran como bien fuertes enfrente de mí jamás me dijeron como la, la gravedad en la que yo estaba todo el tiempo me hablaban de Dios todo el tiempo y me decían tu tío te mandó que que hicieras esta oración y la y repítela y, y me tratan me acuerdo como una bebé yo creo que más más que yo porque al final pues son 15 días que yo estuve como sin darme cuenta qué estaba pasando, y mis papás sí estaban a, al uh -huh. pendiente de todo, ¿no? Las 24 horas, y ellos eran los que recibían las noticias. O sea, primero le dijeron a mi papá que yo tenía un 25% de probabilidad de, de vivir, y después terminaron diciéndoles que el 3, después de que me intuban, me pongo, dos días después me pongo peor. Mis, mis pulmones blancos, casi 100%, dejaron de funcionar. O sea, que, quien hacía todo era, era el. Era el, este, el estar intubada, el aparato. Uh -huh, uh -huh, mis, uh -huh. mis pulmones, el aparato estaba topado al 100%. Entonces llegó el doctor uh -huh. y le uh -huh. dijo: como, pues hay un 3%, no tiene oxígeno en la sangre y hay que ponerle una terapia, todo un, todo un show. Y mis papás lo que me dicen es que ese día fue como la peor noticia. Y llegaron a casa. Mis papás son muy católicos, muy, muy católicos, okay. en general toda mi familia. Y nunca perdieron la fe. Y hablaron con Dios y le dijeron, uh -huh. hasta mañana se llora. Le dijeron, tú no las diste. Uh -huh. Y si tú tienes que quitárnoslas, nosotros vamos a aceptar tu decisión. Wow. Fue bien fuerte, ¿no? Porque es como claro. aceptar que tu hija se va a ir. Uh -huh, uh -huh. Y después de unos días, o sea, no sabes cuánta gente hizo oración por mí. Y después de unos días, o pues sea, el doctor llegó y les dijo, no sé qué estén haciendo, no sé qué religión sea. Pero sigan orando, porque uh -huh. Valeria está reaccionando. Uh -huh. Y ya de ahí me empecé a poner bien. Uh -huh. Pero wow, ¿sabes? O sea, como que mis papás me dijeron, el aceptar que tu hija se va fue bien fuerte. Bien, bien uh -huh. fuerte. Y yo te juro que cuando salí del hospital, yo decía, es como una emoción de es decir, quiero salir, pero tenía miedo a salir. Es decir, miedo porque sigue ese uh -huh. virus porque sabes okay. que te puedo volver a dar, uh -huh. que no sabes si te va a volver a dar y, y sea a esa, a esa magnitud otra vez. Uh -huh. Y yo decía, no, mis papás cuando salgan me van a quedar encerrada y en la burbuja, ¿no? Y al contrario, uh -huh. o sea, me decían, salte, o sea, la vida te dio una oportunidad, disfruta, diviértete, ve con tus amigos. que se mamá, me invitaron a tal lugar, ve, vete, salte. Y hasta la fecha, es como, uh -huh. mi hija regresó a ser la Valeria que era antes de enfermarse. Entonces sí. eso, eso ha estado como bien padre. Y yo creo que igual los sea, hecho que mis papás han, hayan sido súper positivos, que uh -huh. nunca me hayan demostrado como miedo, igual estaban aterrados, nunca lo demostraron. Uh -huh. Nunca. Y muchas veces, eh, justo lo, lo que comentas, ¿no? Eh, nos aferramos, ya sea en cualquier situación, muchas veces nos llegamos a aferrar a personas nos llegamos a aferrar a las cosas materiales, ¿no? Y nosotros mismos estamos como, en vez de fluir, paramos esa, ese, como el río, ¿no? Que, que fluye, ¿no? Le ponemos piedritas, sí. decimos, no, no, para que se quede. Y, y sí creo mucho que en el momento que uno suelta, y como lo hiciste tú, como lo hicieron tus papás, que no es nada fácil. Eh, yo tengo dos pequeñas y no es nada fácil decir, sí, Dios, no, te, la, te las entrego. Pero sí bien creo bien. que el, el soltar, ¿no? Nos ayuda más que a tener a casi como, como apretado, ¿no? Como poniéndole piedras a ese río que no queremos no. que fluya. Y entonces cuando fluye, pues abrimos también, yo siento mucho y siempre comento, ¿no? Que cuando nosotros nos dejamos fluir, eh, Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros ojos, nuestra mente, y es ahí cuando nosotros podemos eh, captar y podemos sentir lo que Dios, la vida, el universo nos está regalando. Porque cuando nos queremos sí. aferrar a algo, como que bloqueamos ese río con piedras, ¿no? Sí. Y yo creo que vivir vivir la muerte te aterra. O sea, yo que estuve tan cerca o sea, yo creo que cuando no estás preparado, o sea, veo como una, no sé, mi abuela uh -huh. de 90 años, ella dijo, bueno, pues ya viví, ya, uh -huh. ya lo disfruté, yo creo que me toca irme, ¿no? Y entonces, hasta lo aceptas. Dices, uh -huh. me tengo que ir y, y no pasa nada. En mi caso, no. En mi caso fue, o sea, yo decía, no, el día que yo me muera, no va a pasar nada, no tengo miedo. O sea, no, no sé. Y... De verdad, cuando lo estuve viviendo, yo dije: No, Dios, no me lleves, o sea, no es mi momento, quiero una familia, quiero tener hijos. No, 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 no. O sea, ahí, ahí tuve un terror, pero porque no estaba preparada. Nadie está uh -huh. preparado para la muerte, pero yo me refiero uh -huh. a que no, ha, no he vivido todo lo que yo quiero. Justo es lo que te y iba a comentar. Que, me faltaba que mucho. Justo es lo que te iba a comentar, ¿no? Que a lo mejor ese miedo era por el hecho de decir: No he hecho lo que quiero hacer. Uh -huh. ¿No? Y entonces yo creo que no sé si eso te, te pasó que de la Valeria de antes a la Valeria de ahora es como ponerle más, más sabor a la vida, yo creo, ¿no? Que, que te está pasando de decir, como dicen tus papás, ¿para qué te quedas aquí en la casa? O sea, disfruta, la vida te está dando otra oportunidad, sal, ¿no? ¿Cómo tú tomas sí. eso? Híjole, la verdad es que... Me acuerdo, en muchas cosas, ¿eh? Lo disfrutas. O sea, cosas tan sencillas como el bañarte. O sea, me acuerdo uh -huh. cuando estaba en la cama, yo decía, ay, no puede ser, me tienen que bañar en, ba le llaman baños de esponja. Uh -huh. Y decía, yo tengo ganas de pararme y sentir como cae el agua caliente. Entonces, uh -huh. o sea, esas cosas tan sencillas, uh -huh. híjole, lo valoras muchísimo. No podía tomar agua, me ahogaba cuando tomaba uh -huh. agua. Entonces recuerdo que la sed, o sea, tiene una sed impresionante, yo decía, wow, o sea, en serio disfrutar un agua mineral, amo el agua mineral, o, o un vaso con té o refresco, lo que quieras, y no poderlo tomar con la sed que tiene, o no poder hablar, yo tampoco hablaba, todo lo escribía, y decía, las ganas que tengo de expresarme, pues okay. esas cosas tan sencillas que no las ves porque todo, a diario, ¿no? El hecho de ir al baño, uh -huh. el hecho de, de poderte parar, de ser independiente, de manejar, de que para ti es normal porque lo haces día a día, pero en el momento uh -huh. que estás en una situación crítica y dependes de otras personas o tú misma no puedes hacerlo, dices, no, no, o sea, ahora valoro tantas cosas, o sea, eh, yo vivía en Veracruz y decía, ¿cómo es posible que en tres años que vivía allá, o sea, tres veces fui al mar, ¿no? Y yo le decía okay. en ese momento en la cabeza, uh -huh. Dios perdóname, porque, o sea, porque me diste la oportunidad de tocar la arena, de ir al mar, de meterme, y no lo hice. Uh -huh. O sea, si me das esa oportunidad, te juro que ahora que viva ya y regrese, voy a ser la más feliz en el mar. Y de uh -huh. verdad que ahora voy al mar y me meto y, y me encanta tocar la arena, o sea, disfrutas más las cosas, que antes, eso es uh -huh. lo que a mí me está pasando. La comida igual era como, ay, no, eso no me gusta. Bueno, ahora ya como cebolla, lo que antes no. O sea, la comida, yo cuando, cuando llegaron en el hospital y me dieron frijoles con, un, un puré de frijoles con jamón, híjole, yo dije, esto es un manjar. O sea, del hambre que tenía, sí. es de verdad, o sea, como gente que no puede comer, que yo tengo, puedo comer de todo que no tienen no debe de tener una dieta que tú decides qué comes y qué no uh -huh. digo qué, qué bendición uh -huh. o sea todo eso todo eso empiezas a valorar o sea es como más igual cosas te digo son cosas súper sencillas claro pero uh -huh. que no no las piensas ni las valoras porque no has estado en una situación difícil uh -huh. y yo creo que eso que tú nos estás compartiendo vale es una enseñanza para todos para todos porque, como dices, muchas veces pasamos desapercibido de, ay, me, me voy a bañar o me baño súper rápido y ya, ¿no? Yeah. O el agua, ay, tomé agua y ni le tomé el sabor a, al agua, a la comida, ¿no? Ni, ni sentí, ay, que, ay, yo tan rápido me bañé, ¿no? Por ejemplo, o como dices, o sea, estuviste tres años en Veracruz y solamente tres veces fuiste al, al, a, la, a la playa. Y muchas veces, como todo lo, de, todo lo dábamos por por sentado, así porque, ah bueno, esto es así, o ya después, total, tengo la playa a la mano, cuando pueda voy, ¿no? Porque lo tienes ahí a la mano. Pero el día de hoy tú nos estás enseñando a disfrutar más la vida, a disfrutar más los momentos, a no esperar, ¿no? A no esperar a, total, como ya tengo la playa aquí, ¿para qué voy? ¿No? Sino a disfrutarla, ¿no? A, a disfrutar el hecho de, de, de las... De, las, de los pequeños momentos, de las, de las pequeñas experiencias, de una plática, ¿no? Como, como ahora, el poderte escuchar. Y yo creo que muchas personas en este momento se sienten inspiradas por ti, por lo que pasé, pero también nos estás abriendo los ojos y yo así espero que, que cada persona que nos esté viendo, que nos esté escuchando abramos más los ojos para disfrutar lo que tenemos, ¿no? Y no esperar a mañana lo disfrutaré, ¿no? Sino disfrutarlo el día de hoy y sentirlo y tomarnos ese tiempo para el disfrute de, de lo que tenemos, de, de nuestra ropa, de nuestra comida, ¿no? De, de nuestros familiares. Entonces, es una historia de, de inspiración, ¿vale? Y me gustaría... Eh, que nos compartas algún mensaje un mensaje que, que lo dijiste en el en el video también para todas las personas que nos están viendo que nos están escuchando eh, un mensaje con el que tú quieres cerrar este espacio que nos has brindado de inspiración de motivación de mucho amor y también de en lo personal de, de reflexión de decir bueno ¿qué estoy haciendo con mi vida y qué es lo que quiero para mi vida? Claro que sí. Pues la verdad es que no suponer nada. O sea, yo creo que el cuerpo es súper sabio. El cuerpo siempre te va a dar señales, te va a dar mensajes en todo. O sea, cuando uh -huh. conoces, estás con una pareja, conoces a alguien, la vida da señales si es, no es. El cuerpo te está avisando si se siente mal, si está feliz, este todo. Entonces, yo creo que eso es como súper importante, esas señales que da la vida. La verdad es que yo no las vi. Eh, no las vi por muchos años. Este, el cuerpo, eh, las personas, muchas cosas que, que, que la vida me decía, pues por ahí no vas. Y ahora creo que soy como mucho más consciente en todo eso. Uh -huh. No hablaba del no este no suponer nada. A veces, o sea, crees que porque estás, estás joven, estás joven, no, no te va a pasar absolutamente nada. Y, y a veces es súper un error. O sea, no uh -huh. sabes, la vida no está comprada. Y no solamente en una enfermedad. O sea, das la vuelta y te puede pasar algún accidente. Y, y juramos que o sea, siempre estamos en la mente pensando que nunca va a pasar hasta que seamos de la tercera edad, se puede decir. Uh -huh. Y la verdad es que no. O sea, yo creo que es súper importante tener todo en regla. O sea. Yo me acuerdo ese día, mi papá está vuelto loco porque no sabía cuál era mi seguro de gastos médicos. Yo no lo tenía okay. a la mano. Entonces, tener súper bien tu seguro de gastos médicos, la información de todo lo que tengas, así tengas, o sea, la edad, tengas 21 años, la edad que tengas, yo creo que es bien importante. O sea, todo en orden. Uh -huh. Este, súper importante un seguro de gastos médicos. De verdad que eso me ayuda a mí muchísimo. Y no, la verdad es que no son tan caros. Uh -huh. Este súper importante es como tener eh, como le dice es mejor tenerlo y no usarlo uh -huh. a usarlo y no tenerlo uh -huh. entonces que todo todo sea como un orden en tu vida uh -huh. en tus documentos en todo lo que estés haciendo eh, ver bien todas las señales que te da la vida este yo creo que es lo que más más me he puesto como como foco en eso, y relajarte, disfrutar todo lo que estás haciendo, o sea, si trabajas, de verdad yo veía, me acuerdo, los los, los camilleros, y cómo, o sea, cómo te agarran, y cómo te hablaban, mm -hmm. y cómo, o sea, yo decía, guau, wow, y a veces uno está en el escritorio quejándose de hay mucho trabajo, y hay, hay, hay <laughs> profesiones, o hay oficios bien complicados, o sea, que dices, guau, wow, o sea, mm -hmm. trabajar aparte, ver a una persona enferma, y los enfermeros, wow, o sea, en serio que, porque un doctor, un doctor está cañón, ¿no? O sea, como lo que sabe, lo que te ayudan, pero quien está todo el tiempo en un hospital contigo es un enfermero. Entonces, valorar, uh -huh. valorar, valorar, o sea, a veces yo creo que decimos como, ah, es enfermero, es esto, es esto. No, de verdad, uh -huh. o sea, no sabes, no sabes lo que la otra persona está pasando, cómo trabaja, lo que hace por las otras personas. Yo de verdad no sabes sé la admiración que tengo por los enfermeros. Los doctores, wow, no lo que hacen, pero los enfermeros están cañones. Sí, y aparte todo eso que vas aprendiendo y vas valorando. Y, y volviste a ver el, al camillero que, al camillero que te puso la canción de todo va a estar bien. No, fíjate Ajá. que le he escrito y me, y me contesta y todo y le digo como te invito a comer y me dice no no este dice ahorita no estoy bien económicamente y digo, no importa Ajá. yo te quiero invitar a comer y me dice Ajá. que no 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 deja deja que esté bien y yo te quiero invitar a ti pero sí Ajá. sí escribimos qué 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 bueno no como como es, cada persona también tiene sus ángeles y fue el, un ángel sí. también para ti en, en, ese, en ese momento. Y justo a, hay un punto que tocaste también muy importante, es esta, esta parte de tener también nuestra documentación en regla, ¿no? No importa la, la edad que tengamos, tener esa documentación en regla porque, eh, como dices, nos puede apoyar en situaciones eh, que, de, que estemos eh, estresados, en situaciones... Eh, de emergencia. Entonces, mejor tener esos eh, documentos en regla, como comentas, un seguro de, de gastos técnicos. este es parte también importante que, que todos debemos tener, no importa la, la edad, ¿no? Y bueno, ahí ustedes chequen cuál es el que más les convenga. Y, y como comentas, ¿no? Relajarse ahora, disfrutar, eh, abrir los, más los ojos, más la mente, más el corazón para recibir las señales porque sí efectivamente como comentas vale eh, muchas veces vemos las señales y decimos no no esta no es suficiente mejor la que sigue no uh -huh. <laughs> entonces no cuando ya se presenta una señal y sabes que es una señal hacer no entonces quiero agradecerte muchísimo vale por estar el día de hoy con con nosotros en este en este episodio para mí ha sido eh, muy inspirador la verdad, el escuchar y ver tu, tu video de todo lo que pasaste. Eh, quienes nos están escuchando por Spotify. Ojalá tengas oportunidad de ir a YouTube, a las redes de Mor Latinoamérica, en donde vas a poder ver el, el video que Vale nos ha proporcionado de, de esta historia que ella vivió con el COVID. Eh, quiero agradecerte a ti y a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Recuerda que este es un espacio que nos presta Amor Latinoamérica, esta ONG, en la cual nos brinda a, a ti y, y a mí, nos brinda eh, inspiración, nos, nos, nos motiva a seguir adelante, y es lo que queremos en este espacio de More Diálogos Podcast. Muchísimas gracias, Vale. No sé si gustas eh, darnos. Eh, algún mensaje, quieras comentar algo antes de, de irnos. Eh, nos dejaste tu email, que es este, nuria vdevaleria de valeria28-hotmail.com, por si gustan ponerse en contacto con, con Vale para, para su historia, conocer más sobre su historia o si estás pasando por algo similar. Bueno, a lo mejor ella te pueda apoyar más y eh, para que pases estos momentos de una manera eh, diferente, y más, eh, un poquito más en armonía, ¿no? Ay, la verdad es que agradecerles, o sea, la verdad es que este espacio me encantó, compartir lo que lo que pasé, lo que viví, mis experiencias, ojalá le ayuden a muchas personas, yo sé que no es nada, nada fácil, ni estar ahí, ni, con, ni ser parte de la familia, y y vivirlo, o sea, es la verdad es que es una pesadilla. Este, y quieres que despertar y decir esto solamente fue un sueño. Mucha fe, mucha fuerza y de verdad que pues ojalá, ojalá le sirva mi historia. Muchas gracias. Gracias a ti, Nos vemos en nuestro siguiente episodio.